En Colima, muchos de los centros de salud, principalmente los que están ubicados en comunidades rurales, presentan múltiples carencias en infraestructura, medicamentos, insumos y hasta personal médico. Nunca vino nadie, de hecho se robaban las cosas. Realmente nos hagan caso porque ya se ha levantado muchas veces y no nos han hecho caso. Y sí es indispensable un centro de salud aquí que tan siquiera haya lo básico. Ejemplo de ello, en la comunidad de San Joaquín del municipio de Colima, el cual desde que fue construido nunca funcionó, vulnerando así el derecho a la salud de los habitantes de la zona. Tenemos que ir al Trapiche, hay veces nos atienden, hay veces no, tenemos que esperarnos a que pues nos den un turno, o si no, te mandan hasta Colima y hasta Colima tienes que ir. Cuando no, como una picadura de alacrán o algo así, que es lo más indispensable, que trasladarnos inmediatamente hasta Colima. Mientras esto sucede, las autoridades insisten en que el sistema de salud ha mejorado. Incluso, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, mencionó que del total de centros de salud que hay en la entidad, 59 fueron intervenidos durante el 2022, mientras que este 2023 se intervienen 63, por lo que se estima que este año queden concluidos al 100%. Todos se van a equipar, estarán llegando ya poco a poco mobiliario, ¿no? Desde escritorios, mesas, computadoras, impresoras, hasta todo lo que tiene que ver con camas de exploración, carros rojos, etcétera. Lo necesario para que los centros de salud tengan incluso mucho más equipamiento. Datos de la Secretaría de Salud revelan que la entidad cuenta con 122 centros de salud, de los cuales 79 son rurales y 43 urbanos. Karina Solano, Mega Noticias.